a continuación. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta saludo motero a ustedes y a todos los televidentes que nos ven en Colombia y en el mundo. Una bendición. Si usted quiere ver Impacto por internet, si no le alcanza a ver porque tiene otro sistema de televisión diferente a UNE o a la parabólica de su barrio, por favor, diga que escríbales a su correo, desde su Facebook o desde su WhatsApp, que vean www.canaltvc.com.co. Ahí mismo ustedes ven y le recomiendan a gente de otras ciudades y de otros países que vean su programa o que vean su publicidad. Hoy les vamos a mostrar a ustedes las siguientes informaciones. Ay, bendito, ¿qué pasó aquí? Que se me torció. Ay. Bueno, hay una cantidad de informaciones que les vamos a colocar, lamentablemente no me salió la que era, pero estoy tratando de que me salga la que es y nada, ¿qué pasaría? Ay, vea pues. No, bueno, vamos entre todas las noticias de última hora, vamos a pasarles a ustedes lo que es la irresponsabilidad de una empresa de gas que se llama Gasoriente. Más adelante le vamos a colocar cuál es el nombre con que figura esa empresa, para que la Superintendencia de Servicios Públicos demuestre que no están recibiendo mordida de esas empresas, para que se callen y para que no hagan nada con respecto a las denuncias que tienen los usuarios, las afectaciones que hacen estos miserables. Malditos, pero se le van a quemar los tubos, aunque sea, si siguen haciendo esas pendejadas que hacen contra la gente. Ahora sí, hágame el favor, dígame, mi amigo, la nota número uno. Tiene que ver con esta información que nos presenta sobre lo del día sin moto, lo que ocurrió en Bucaramanga, además de todas las denuncias que dice la comunidad sobre este tema. Un líder comunal, un edil de la comuna, no recuerdo, bueno, edil se llama Robinson Olarte, y él, las cosas que dice son muchas las verdades. ¿Para qué sirvió el día sin moto en Bucaramanga? Para joderse a la gente, para perjudicar a los demás, para meter el bolsillo, para que el alcalde no da empleo, pero jode a las empresas que tienen empleo en la ciudad y que están generando puestos de trabajo. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Robinson Olarte, soy edil de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué quiere decir con respecto al tema del día sin moto y a lo que está ocurriendo aquí con el director de tránsito y las autoridades en el Parque Santander? Bueno, pues el día sin moto, aunque se presume que podía ser una buena idea, resultó afectando mucho a la gente que trabaja. De verdad que hay que buscar quizás otras alternativas, porque es que la gente del común se termina viendo muy afectada. Y hago un llamado a una reflexión. Aquí hay que darle igualdad a las personas. La jornada del día sin carro duró 12 horas. La del día sin moto está durando 28 horas. ¿Por qué razón? En un fin de semana donde los comerciantes se encuentran en ferias. Es decir, aquí no solamente se afecta al de la moto, sino también se afecta al comercio. No se pudo organizar en otra temporada afuera, ¿sí? No se pudo organizar de otra manera más concertada, quizás en unos horarios más flexibles. Entonces, de verdad que en este sentido sí nos vimos afectados. Y referente al desconocimiento, se queda uno asombrado, de verdad, de que la persona que dirige el tránsito en la ciudad no conozca qué es una bicicleta eléctrica. Hombre, doctor Rafael Horacio, existe un aparatico llamado computador, ¿sí? Y ahí hay algo, una red que llama internet, busque bicicletas eléctricas. Y ahí sí se da cuenta si el señor José Velázquez venía en moto o venía en cicla. Increíble, pero eso es lo que pasa con esos directores de tránsito que desconocen la realidad de nuestra ciudad. También lo que dice la información con respecto a que el alcalde de Bucaramanga, qué estupidez. Uno quisiera que el alcalde fuera más inteligente, uno quisiera que el alcalde de verdad pensara en la ciudad. Lucho por lo social, decía la campaña política, lucho por mi ciudad y no hay que pendejada. Sí, pero para la ciudad el bolsillo de él o para el bolsillo de sus amigos, los que le ayudaron a elegir, pero para la gente, olvídese. Por eso, mire, el día sin moto lo anunciaron con bombos y platillos. Pero ¿para qué sirvió realmente el día sin moto? Para nada. Pero bueno, vamos con primero, vamos a mostrarles a ustedes nuestros anunciantes. ¿Quiénes son? Espuma Santander, nuestros amigos Audio Cars y también, bueno, nuestros anunciantes.
En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Javier Andrés Rodríguez, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Javier Andrés. Para mi amigo Nené, del Encuentro Nacional de Motociclistas de Pereira, desde la cumbre, por supuesto, Javier Andrés siempre nos sintoniza. Lice Viviana Medina Pico, también nos sintoniza esta hora. Juan Carlos Agudelo Rueda, que dice que le gustaría ir a Margarita, pero sí, pero qué. Pero para ir a Margarita, eso debe haberse programado ya hace un año, porque así de resto, nada, no se puede. Seguimos. Veamos cómo el día sin moto no resultó de nada, no sirvió para nada. El alcalde de Bucaramanga definitivamente no piensa en la ciudad, sí piensa en la ciudad, pero en la ciudad de los amigos de él, no en la ciudad que lo eligió con su voto. Mediante charlas en donde se concientiza a los motociclistas sobre las normas de tránsito y la importancia de respetar la vida en la vía, iniciaron las socializaciones del Día Sin Moto Metropolitano. Llevamos aproximadamente unos 400 conductores que han sido socializados y fuera de eso les damos algo de especial para bajar los índices de accidentalidad donde están comprometidos precisamente los muertos, heridos y discapacitados. Sí, la idea es esa. La idea es que apoyemos en la parte de socialización. En los diferentes puntos que hay en la área metropolitana hay un representante diferente haciendo la veeduría de que se lleven a acorde las cosas en la parte de que no se pidan documentos, de que sea un tema de socialización nomás, porque el pensado esta mañana era de que mientras que hacíamos la charla los policías pidieran documentos y se llevara a cabo de pronto una orden de comparendo. Entonces expresó eso y se lleva llevando a cabo la parte de que no se saquen comparendos, solamente sea una charla de formación. Por primera vez este sábado 6 de septiembre, los cuatro municipios del área metropolitana aplicarán de manera conjunta la restricción a las motos por 24 horas. A través de una resolución donde se precisa que va a empezar el día viernes a las 12 horas y termina lógicamente hacia el domingo, porque coincide con la restricción de las motocicletas los fines de semana. Durante la jornada 300.000 motocicletas dejarán de circular. Pero vea, increíble, ¿no? El director de tránsito dice que es que las motocicletas que contaminan. Pero dígame usted, ¿usted qué prefiere? Día sin moto donde le dieron permiso a casi 4.000 domiciliarios de Bucaramanga y esos 4.000 domiciliarios protagonizaron 20 accidentes de tránsito. ¿Qué significa eso? Que los domiciliarios siguen manejando como loca en chancletas, que son irresponsables, son unos desgraciados que les importa por ganarse 2.000 o 3.000 pesos. Les importa 5 cometer todas las bestialidades, pero como aquí no tenemos autoridad, ellos hacen lo que les da la gana. Ah, la autoridad de tránsito sí tenemos, sí, pero para hacer retenes solo para montárselo a los motociclistas. Policías montadores que ven a la gente cometiendo infracciones y se hacen los pendejos, y ahora los policías son como bobos, ¿no? Se ponen una chaqueta y hasta se ponen un overall completico, pero se le ven las botas de polocho. Qué estupidez, como si ser policía fuera una vergüenza. Increíble, ¿no? Así lo ve ustedes en las motos. Ah, pero ustedes sí lo ven en los retenes pidiéndoles. O sea, un policía está en la obligación de pedir solamente, según la ley 617, está obligado para pedirle solamente
documentos como la cédula, o sea, personales, y el documento de propiedad de la moto. No, pero los policías, para buscar mordida, van diciendo, ¡ay, tiene el seguro! Porque yo tengo que mostrarle seguro a un policía que no tiene funciones de tránsito. Un policía de tránsito, sí, o un agente, pero un policía que no tiene funciones de tránsito, ¿por qué? Revisión técnico-mecánica. ¿Por qué tengo que mostrarle eso? No, uno como no está obligado a hacer eso. Si usted le pasa eso, grabe un videito y páselo, de verdad que sí, pásemelo. Porque ese policía hay que demandarlo para que ojalá se vaya para la casa con el último sueldo. Lo echen de la policía con un disciplinario. Policías que no deben hacer sino prestarle seguridad, porque ellos hacen eso, pero no requisan al motociclista. Entonces, por eso es que usted ve gente que atraca, gente que roba, gente que va con puñaletas, con armas, con droga en la moto. ¿Por qué? Porque los policías se dedican a buscar mordida y no se dedican a requisar a la gente para evitar atracos. Es qué tristeza eso que nos está ocurriendo. Mire este campesino de la vereda Canciano Bajo, en Florida Blanca. Estuvo bastante perjudicado porque el día sin moto se la montaron. Pero antes, vamos con nuestros amigos de Villa Hércules. ¿Quién más? Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña Cañaveral y Carbonileña del Mutis. Y hay gente torcida. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. CERC Regional Villa Hércules, servicio de cabañas con capacidad para 150 personas. Eventos, cafetería, restaurante, kiosco, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voleibol playa. Abierto de lunes a domingo. Informes 318-691-2648, 312-521-6373. Para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.cdrecreacionalvillahercules.com. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander invita a todos los interesados en participar del Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 a que lo hagan a través de la página web www.cinic.gov.co/concertacion2015 hasta el 26 de septiembre del presente año. Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Me acompaña un amigo, don Richard Duque. Bienvenido a Impacto, el defensor de los motociclistas. Gracias, José Velázquez. ¿Cómo estás? Don Richard, ¿cuál es la denuncia que usted quiere hacerle? ¿O qué quiere hacer para que los señores de la superintendencia le presten atención? Porque esta denuncia usted la hace por televisión, pero está la obligación también de hacerla por escrito, llevarla a la carrera 34 con calles 55 y 56 a la Superintendencia de Servicios Públicos, narrando exactamente lo que le pasó. Un empresario genera empleo, tiene su empresa, Megapizza. ¿Qué pasó? Frente a la entrada del Mutis le tocó cerrar porque le cortaron el gas disque porque no había hecho la revisión. Vengan a revisar, le mamaron gallo 2 días, no fueron a la revisión, tiene cerrado su local, está perdiendo plata. Es justa esa cosa que hace esa empresa Gasoriente, desgraciados con lo de la revisión. A ver, José, no es justo porque incluso nosotros tenemos los servicios al día, incluso pues nos dijeron que iban a cerrar el servicio del gas el día lunes, efectivamente lo hicieron, esperamos el día lunes, regresamos el martes esperando la visita técnica de ellos, y nunca llegaron. Cuando hoy fui a hacer el reclamo en la empresa Fenosa, me dicen que no, que ellos sí estuvieron ahí desde las
4 de la tarde, cuando eso es una mentira, porque nosotros llegamos a las 3 de la tarde a esperar la revisión técnica, nos dieron las 7 de la noche, llegaban clientes a pedir servicio, que nos toca decirles con mucha pena, no hay servicio. ¿Qué tal? ¿Y usted genera empleo, genera empresa? ¿Cuánto lo perjudica? ¿O es no. que los de Gasoriente dijeron que le iban a pagar los servicios, que le iban a pagar por los días que usted estuvo cerrado y dejó de no, ganar? No, para nada, nunca. No han dicho que le vamos a reconocer un día de venta, no, nada. Y concretamente, ¿usted a qué parte de Gasoriente fue? A las oficinas que están ahí diagonal a la policlínica. ¿Con qué funcionario habló, mejor dicho? En servicio al cliente. ¿Servicio al cliente? Sí, servicio y de mamar gallo. O sea, ese servicio al cliente de esa empresa Gasoriente es un burladero. ¿Son viejas o son tipos? Es un tipo. Una menos persona, mal. Hombre. Mañana vaya otra vez, póngale al corte, pero también presente la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos narrando todo lo que hizo. Pero grave, le ruego por favor que coja su celular y grabe a esas viejas o grabe a esos tipos que la mamadera de gallo que le tiene a la gente, porque a usted la factura, si usted no paga, se lo cortan. Ah, no, eso es así. Ah, pero no le atienden el reclamo, no le hacen nada. Y no, José, discúlpame, no soy solamente yo, incluso en el momento que yo estaba haciendo el reclamo, había una pareja también de abuelitos ahí, y muy, muy disgustados, que porque también tenían un problema muy similar al mío. ¿Y qué le dijeron? No, bien pueda, quéjese. Eso es lo único que le dijeron. Entonces, no es justo. Gracia. Entonces, esperamos que se solucione eso, pero comprométase conmigo a que usted va a presentar la queja directamente en la Superintendencia de Servicios Públicos, por escrito, lleve los soportes, ojalá lleve un video de lo que pasó, y además entre a la página www.Superintendencia de Servicios Públicos, SIP, se llama SIP, Superintendencia de Servicios Públicos, y ahí mismo, o escríbale así por Google, entre por Superintendencia de Servicios Públicos y ponga la queja por ahí, y radique la queja además, para que esa gente se les acabe el negocito que están haciendo con lo de las revisiones. Don Richard, esto, José, encantado, y así estamos. Okay. Quédeseme aquí. Vamos a mostrarle lo que dice este campesino, que resultó perjudicado por el día sin moto. Hay agentes de tránsito que son unas mulas completas, otros que no. Yo, por lo menos, yo respeto a mi amigo Henry Peña, de Florida Blanca, que sea una información precisa. Pero hay otros que parecen bobos, tombolocos, con uniformes ahí. No saben ni para dónde van, parecen palomeros, parecen guachimanes de esos bobitos que cuidan carros, porque no saben ni hablar ni saben dirigir a la gente. ¿Cuál es su denuncia, señor campesino? Mi nombre es Luis Durán. Yo quiero preguntarle al señor Rafael Horacio si él conoce esa ley, el cual usted me habla, el cual está en el Código de Tránsito. La ley 1383. 1383. Porque al referírsele a usted que eso no es una bicicleta sino una moto, entonces, ¿por qué la Procuraduría y la Contraloría no le hacen una disciplinaria a ese señor director de tránsito al desconocer la ley? Delito de prevaricato por omisión se llama eso, cuando usted no conoce lo que aplica. Prevaricato por omisión, porque no conoce las leyes, está ejerciendo un cargo público alto, el cual debe estar preparadamente, académicamente, en las universidades para llegar a ese punto donde está sentado. Simplemente se acuerda perjudicar a la gente, a la ciudadanía. Ayer incluso en Florida Blanca me di cuenta que bajó un señor campesino en una moto y le preguntó a un alférez que si él podía entrar a Florida, porque él bajaba todos los días a Centro Abasto a llevar su legumbre en una moto. El man dijo: de aquí a Florida eche la moto al hombro. Hombre, ¿usted cree que eso es un agente de tránsito preparada? Dígale, no baje comida, porque para que aguante hambre la gente, hermano. Porque es que la gente baja, yo vivo en una vereda, la vereda Casiano Bajo, en Florida Blanca, yo bajo con mi familia en la moto y con mis legumbres o con lo que tenga que traer, plátano, lo que sea. Pero vea, hoy me tocó aquí mirar qué es lo que está pasando con el 10 en moto, los domiciliarios. Si la gente de tránsito fuera más prudente, mire la Plaza Satélite, usted va a pasar diariamente y no puede pasar porque es que eso está tapado. ¿Dónde está el tránsito? ¿Dónde está la policía? ¿Será que están recibiendo vacuna para poder tener los carros ahí? Porque es que todos los días los buses se hacen unos tapones grandes en la Plaza Satélite, en la Plaza San Francisco, en la Plaza... Hombre, no hay policía allí, no hay un agente de tránsito para que haga correr los vehículos de ahí. Las ventas ambulantes están sobradas en las calles, hermano, no hay vía. ¿Dónde está el tránsito? ¿Por qué el señor director no obliga a esos alférez que vayan a esos sitios? Los prostíbulos en la noche, usted ve cuánta cantidad de carros allí, de gente alta del gobierno, que mamando salen borrachos. Ron, borrachos, y ellos no se hacen tomar la prueba de alcoholemia, y según el comandante, cero. Vaya un pobre pingo, tómese una cerveza,
3 grados, ya está manipulado todas esas cosas. 28 millones de multa, suspensión de la licencia por 10 años. Exactamente, y todavía vienen con un día sin moto para pagar la cuota de la deuda que tiene. Entonces, ¿dónde está esta política? Así es que los invito a que cambiemos este gobierno, hermano. Busquemos. A Petro le cayó la ley encima por una pequeña obra que hizo, por una compra de unos vehículos. Porque aquí no le puede caer la ley a esa gente que de atrás son corruptos y pícaros. Muchas gracias y perdónenme. No, bien hecho. Y así me gusta que un campesino con pelotas de varón para que denuncie las vainas con miedo, sin miedo. Y a esos, agentes de tránsito como el de Floridablanca que le dijo échese la moto al hombre, qué mula, ojalá me le tome una foto para pasarlo aquí en Impacto, un videito. Sería bueno mostrar esa mula a ese agente de tránsito palomero. Bien burro debe ser, un bobito de esos con uniforme que cuidan carros, le queda mejor a ese señor que lo que hace por la cultura que tiene de tratar a la gente, qué terrible, ¿no? Bracho Autos, donde usted puede ir a comprar un taxi, Richard. Donde usted puede, si no tiene toda la plata, allá se lo financian. Demuestre una propiedad y se lo financian en la carrera 21 con calle 55 esquina. Y además en Armoparts para que compre los herrajes de protección para la moto. Exija que sea Armoparts, las barras y toda la protección para que su moto luzca mejor. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. 4Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino Girón. Al lado del Puente La Patea, en Girón. Compre frutas y verduras frescas, recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Ya saben, Mercado Campesino hay que ir. Y cuando usted quiera comerse una deliciosa pizza, pida la Mega Pizza, que es una pizza que trae 32 porciones. Que tenga una reunión, una fiesta de cumpleaños, simplemente que usted quiera invitar a comer a sus vecinos, a su familia, a los de su barrio. Además, hay de todos los sabores, la pizza campesina, qué pizza tan deliciosa, la pizza ranchera y la pizza mexicana también. Disfrútela. Y bueno, muchas variedades. Y si usted es capaz de comerse toda la pizza completa, le dan 100 mil pesos. Si se come la mitad de la Mega Pizza, pero allá adelante de los dueños, ¿no? Le van a usted... No, perdón, no le dan nada, le dan una felicitación y no le cobran la pizza. Pero aproveche, acepta el reto Mega Pizza. Diagonal a la entrada principal o frente a la entrada principal de Recrear del Mutis. Yanny Paola Uribe, ella representa a muchas personas, a muchas madres, a muchos padres, a muchos hijos, a muchos hermanos que han sufrido porque un desgraciado borracho en un carro que se cree la mamá de Tarzán, como la niñita de San Alonso que atropellaron, fregaron, mataron a un muchacho trabajador en moto y después lo soltaron a los tipos como si nada, iban a toda, tanto sería el totazo que las llantas del carro quedaron espichadas, quedaron dañadas, los rines también. ¿Cuál es su nombre y cuál es su denuncia? Bueno, mi nombre es Jenny Paola Uribe. Mi denuncia es por lo que el señor acabó de decir hace ratico, que las multas por los que toman. Lo digo con... Como le digo, con un sentimiento porque a mí me pasó. Hace aproximadamente 2 años, un conductor borracho en la 61 con 17 mató a un familiar. Y esta es la hora y ni siquiera esto le han hecho a ese conductor. ¿Y sigue libre? ¿Está libre? Sigue libre. ¿Manejando? Manejando normal. Y destruyó una familia. Dejó 3 hijos sin papá. Dejó una esposa sola. Dejó hermanos
que aún no superan el dolor, y entre esas está mi mamá. Mi mamá sufre depresión debido a que mi tío perdió la vida en ese accidente tan absurdo donde venía a trabajar por un conductor irresponsable que tomó mucho y no paró donde tenía que parar porque se comió el semáforo en rojo. Y si no me creen, pueden mirar el día 9 de septiembre, domingo del 2012, el accidente que hubo en la 61 con 17, por YouTube. Ahí sale, la camioneta quedó sin llantas, todas las cuatro llantas quedaron. Iba, además de borracho, iba exceso de velocidad. Exceso de velocidad, se pasó el semáforo. Bueno, ¿y usted qué tiene que decir? O sea, ¿joden a la gente que está trabajando, los motociclistas? No, que lo jodan. Los motociclistas, los están jodiendo, bueno, pero a los borrachos no. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿por qué el señor dice que porque se toman una cerveza? Pero pónganse a pensar, tomarse solo una cerveza le acaban la vida a un niño, a un adulto mayor, a un joven que todavía tiene un futuro por delante, a un padre de familia dejando muchos niños huérfanos, y eso no miran. Eso era lo que yo les quería comentar a ustedes, comunidad en general. Bueno, tiene toda la razón ella, así es como es la vida. Saludo para Janet Sarmiento Pedraza, Darwin Álvarez, Luis Fernando, para Joan Darián, Nicolás Sierra, Fercho Parra, Davidson Ovalle Mosquera, C.K. Bucaramanga, Germán Orduz. También saludo Motero para Sergio Andrés Rodríguez Bueno, Dayanela Hernández Paya. Asimismo saludamos a Edinson Méndez, Moto Acate, Vianey Pavón García en Cúcuta, a Ana Milena Hoyos Trejo, Julieta Bautista García, Mary Molina Heredia en Cartagena, Jimena Andrea Germanos en Pereira, a Tito Germanos, Tito Bambino, que también nos ve en Pereira. Saludos para Rochi, MLS, para Patricia Monroy, Julio Miranda, el médico de San Juan de Colón, Diana Marcela, Eulogio Muñoz Cornejo, el médico de Bogotá, José Antonio Vergara, Jason Contreras, Javier Calaveras en Zipaquirá, que nos está viendo a esta hora, Zipaquirá. Saludos también a todos los amigos del motoclub Dragon Bikers. CNT es donde usted debe ir a revisar las motos, los carros, los vehículos de servicio público. No vayan a ninguna otra parte, Boulevard Santander, entre carreras 17 y 18, y también en la kilómetro 2 de la vía a Girón. Otro anunciante que tenemos, Carbonileña, por supuesto, para ir a almorzar rico. Ahora Carbonileña en Cañaveral, junto a Comultrasan, le vende almuerzos ejecutivos deliciosos. Y en el Parque Turbay los almuerzos ejecutivos son espectaculares. Mañana el almuerzo ejecutivo en Carbonileña es súper, súper delicioso. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT, cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT, marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y Leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Mire, ¿qué tal esta noticia? A mí me da tristeza. Pobrecito el alcalde. Yo lo único que hago es orar por él. Porque es que este señor no puede ser así tan... ¿Cómo es posible que se invente una ley para que las autoridades tránsito y la policía de tránsito hagan cumplir la ley? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como no son capaces de hacer operativos permanentes contra los piratas, resulta que dizque pretende que la piratería sea un delito. Por Dios, no nos meta las dedos a la boca, doctorcito. Yo no soy tan bruto como otros de sus asesores, o puede ser como usted mismo, no sé. De pensar que la ley, yo las hago, las leyes no las hacen los alcaldes, las leyes las hacen los congresistas. Las hacen allá los senadores de la República y los representantes a la Cámara, doctor. Yo lo oriento por si se le olvidó.
¿qué alcalde de Bucaramanga tenemos? En vez de que hayan operativos permanentes de la policía y de tránsito contra los piratas, contra los mototaxis, entonces que no, ahora lo va a decir disque delincuentes. Delincuentes son los que llevan marihuana, los que están atracando, los que no requisan los policías, los que a toda hora roban celulares, roban bolsos, joden a la mujer a toda hora. Esta noticia sí que le causa tristeza a uno, de verdad. La solicitud fue clamada por los alcaldes del área metropolitana, quienes aseguran que cada día el sistema masivo de transporte pierde cerca de 60.000 usuarios en el país por la acción de los llamados piratas. Un proyecto de ley para que se fortalezcan y se lleve a criterio penal unas sanciones agresivas contra el transporte informal, para que podamos controlar aquello que está perjudicando hoy a los transportadores legales de nuestra ciudad. La propuesta, que ya fue elaborada por los mandatarios, tendrá que formalizarse en Junta Metropolitana y tiene que pasar a manos del Congreso de la República. La iniciativa busca que haya privación de la libertad para quienes ejerzan el transporte informal. Muy posiblemente no le va a gustar a quienes hoy ejercen esa actividad, pero tienen que entender que es una actividad ilegal, que está atacando la formalidad, que está atacando la legalidad y que está llevando a empobrecer todo el servicio público legal que tenemos en nuestra ciudad. Aunque las autoridades han inmovilizado 3.165 vehículos piratas en el año y han mantenido constantes reuniones con estos grupos de transportadores ilegales, el flagelo sigue en incremento. Se ha convertido en un ciclo vicioso donde nuevamente salen y se persigue presentando el problema. Para eso vamos a conformar unos grupos especiales articulados con agentes de tránsito de las secretarías de los diferentes municipios del área metropolitana, la Policía de Tránsito y Transportes, con el propósito de definir unos grupos élites que van a hacer presencia de manera permanente en el área metropolitana y en los diferentes municipios para hacerle frente a esta problemática del transporte informal. Mientras se da trámite a esta propuesta, se crearon 16 frentes de seguridad conformados por policía, dirección de tránsito, logística de grúas y vehículos. Bueno, yo pensé que el bruto era solamente un cierto personaje, pero no. Los brutos son los que hablaron ahí, que dizque a favor, dizque creando una ley, por Dios. Autoridad, que pongan los calzones, que muestren que son varones, alcalde, que le dé duro a la piratería. Pero no se pongan con esa pendeja, dizque una ley para que se cumpla otra ley. No, si las leyes que hay son las que con las que ustedes tienen herramientas para inmovilizar los carros piratas, los taxis que son desvinculados y que siguen transgemeliados aquí. Pero extrañamente, ¿será que los agentes de tránsito o los de la alcaldía o alguien son dueños de esos taxis o están recibiendo mordida para que los dejen trabajar? No sabe uno, pero los carros uno los ve trabajando todo el tiempo. Bueno, vamos, gimnasio FIFOR, a hacer deporte, a ponernos en forma en la carrera 27 con calle 33 y arreglar donde mi amigo Helio, ponerle los polarizados a su carro, las llantas nuevas y los rines de lujo. En Audiocars, por supuesto. Ah, y la gente torcida que por no usar un buen colchón, que el mismo colchoncito de siempre ya tiene hueco porque él desde que casó. Richard Duque ya lo cambió porque tenía hueco, pero bueno, ya lo cambió por este, por de Espuma Santander. Fit for, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit for, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Bueno, usted está durmiendo mal, pero usted también está andando mal. Usted camina con una cantidad de caca adentro y usted no sabe por qué. Porque usted come todos los días. Usted come tres veces al día y hasta más. Porque de pronto come media mañana, come media tarde y antes de acostarse hay unos que se comen alguito.
¿Y qué les pasa? Pues todo eso se le va acumulando porque usted va al baño una sola vez. Entonces a usted se le crece la barriga. Y usted piensa que se va para el gimnasio, se mata haciendo ejercicio. Usted hace de todo, se pone cremitas para bajar la barriga, para bajar la pancita. Y resulta que no, resulta que usted está lleno de popó. Porque mire ahí lo que dice el video, mire el video y verá. ¿Se le cae el cabello? ¿Tiene el vientre grande? ¿Sus pies tienen mal olor? ¿Siente mucho sueño? ¿Tiene manchas en la cara? Tenga mucho cuidado con las enfermedades que afectan al intestino grueso. Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. La tradición de comer y beber comidas cargadas de preservantes, colorantes, químicos, grasas saturadas, además tabaco, alcohol, causan una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal, envenenando el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, la sangre, los órganos digestivos y, en fin, todo el cuerpo en general. Es por eso que se considera que la muerte empieza en el colon. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran, vejiga, quizás la próstata en el hombre, y en la mujer el útero y los órganos femeninos. Usted ha visto a esas personas que tienen un gran estómago, piernas delgadas, las mira y se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Pues entonces, ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud, para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Muchos de ustedes tienen dolencias, tienen problemas de salud y no encuentran respuestas. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con FibroZen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video, como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, o peor aún, si usted sufre de alguna de las enfermedades que el doctor nos acaba de indicar, como estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. FibroZen. FibroZen es un producto 100% natural. Si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con FibroZen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Este es el número telefónico al que usted debe llamar ahí de una vez para que le pida la cápsula de FibroZen. Ya se está acabando, aproveche esa oportunidad. Mire, yo tengo como 5 centímetros menos de barriga gracias a eso. Voy como un pajarito, como y voy y hago el cuerpo. Derechito, 317-781-5312. Apunten los teléfonos, 310-382-2621. Llame ya y pida FibroZen. Saludos para Javier Andrés Rodríguez, Alba Ortiz Castro, que también nos está sintonizando, para Braulio Arenas, también desde Cataluña, Piedecuesta. ¿Quién me está saludando a esta hora desde Cataluña, Piedecuesta? Eduardo Quintero, muchos televidentes a esta hora. Mire lo que no hacen las empresas de taxi, los gerentes de las empresas de taxi. Usted como taxista tiene que ir a reclamar a la empresa de taxi para que lo afilie la empresa de taxis a la Seguridad Social y dé cumplimiento a lo que ordena la ley que ya le vamos a mencionar. Apunte bien la ley y póngale cuidado. O señora, porque de pronto su marido se hace el bobo y después pregunta, ay, mija, nos quedamos sin pensión, sin la salud. No, mire, apunte lo que le van a decir la ley y cómo es que debe reclamar. Porque es que algunos dirigentes de taxistas, algunos dirigentes de pacotilla y algunos gerentes le dijeron, no, eso la empresa no, eso afíliese, vea, esta empresa que llama no sé qué, SAS. Esas empresas que digan al final SAS, no lo afilien, porque esa empresa no tiene ninguna relación con usted. Usted llega a tener un accidente, los pasajeros también, su mujer se enferma, o usted necesita reclamar la pensión, no, que le responda la SAS. ¿Yo por qué? Si usted nos afiliaron aquí. El 4 de junio de 2014, el Gobierno Nacional expidió el decreto número 1047 de 2014. En él se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores de servicio público. Según explica la abogada Liliana Leal, experta en el tema de transporte, hay conductores que se están afiliando a través de empresas SAS, lo que trae las siguientes repercusiones.
El problema es que la gente ve unos beneficios con la SAS, pero resulta que es porque la SAS puede pagar menos de salud, puede pagar solamente un 4% de salud. O sea, cuando tienen un accidente de trabajo, la ARL inmediatamente pues va a investigar quién era el empleador y se va a dar cuenta que el empleador era una SAS. Entonces se va a preguntar, bueno, ¿y qué relación tiene la SAS con la empresa de transporte o con la actividad de transporte? Y no tiene ninguna relación, por lo tanto no les van a cubrir ni el accidente de trabajo o, Dios no lo quiera, de pronto una situación de muerte donde se ve afectada la pensión, etcétera, no les van a cubrir absolutamente nada. Según la abogada, hay dos formas de afiliación que están contempladas en el artículo 36 de la ley 336 de 1996. La norma general es que los conductores deben estar afiliados por la empresa de transporte, pero con relación a este tema han habido algunas variaciones o algunas confusiones o algunas interpretaciones diferentes en cuanto al transporte especial y en cuanto al transporte de taxis, que ya está regulado. Con respecto al tema de taxis, ya salió un decreto especial que establece que los taxistas deben afiliarse no por la empresa, sino como trabajadores independientes. Y como trabajadores independientes, ellos deben cotizar a todos los riesgos, o sea, ARL, EPS y salud, tal y como lo establece la norma. En Colombia, según datos oficiales, hay 800.000 conductores de servicio público, de los cuales el 87.7% no cuenta con seguridad social. Bueno, Mercado Campesino es donde usted debe ir a comprar, más barata las verduras, las frutas, cotícelas en la plaza de mercado o en el supermercado donde usted va y verá qué es más barato y qué es más fresco. Y también, ¿cuál es el otro? Y Bicicleta Milán, que está de promoción para que usted aproveche y compre la bicicleta para los niños o equipos para que usted haga deporte y se ponga en forma. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. El día sin moto en el Parque Santander me encontré con un señor que se llama Uber, pero no la aplicación esa para fregar a los taxistas, sino Uber, un taxista que está arrecho, como decimos los santanderianos. ¿Por qué? Porque resulta que en tránsito tiene la maldita costumbre de mamarle gallo a la gente. Hay una inspectora de tránsito que yo quiero que ese motociclista me la grabe. Le quitaron la moto al motociclista, dice que por mototaxistas, cuando estaba llevando a un vecino que le pidió el favor que se iba para el centro, que lo llevara, y él pues se le hizo fácil decirle que sí. Lo vio un policía y lo partió. Le quitaron la moto. La moto está pagando 15.000 pesos diarios de parqueadero. El muchacho se gana el salario mínimo. Y va, fuera de eso, va a retirar la moto, paga la multa, paga todo. Y la señora de tránsito le dice que no la puede retirar porque tiene partes. Entonces, por favor, que me la lleve mi papá o me la lleve mi primo. Que no, que eso no es. ¿Por qué viola la ley? Hay que grabar a esa vieja para pegar una levantada aquí. Pero así como este señor hace esta denuncia contra un funcionario de tránsito. Hombre, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Su nombre es cuál? Mi nombre es Uber. ¿Uber qué? Uber de Jesús Taborda. Yo quiero decir que el problema, ya que hoy es el día sin moto, el problema que yo veo más fácil es que el señor Zambrano, ¿sí?, uno como deudor de algún comparendo o algo, porque el señor Zambrano no se digna a prestarle atención y piensa en darle solución. Usted está hablando de Zambrano, el jefe de ejecuciones fiscales de tránsito. Eso, el señor, hay que hablarle, es como si fuera un dios. Pide audiencia, como si fuera en la realeza. Y entonces
me refiero, tengo amigos, ¿sí?, taxistas, que esa es sola la profesión de ellos. Y por deber comparendos, ¿sí?, que no le dan una solución, van a que le den la solución de ahí, poder ir pagando los comparendos, porque un taxista no gana para pagar un comparendo. ¿Y qué se encuentra cuando usted vaya? Se encuentra con que el señor no da solución. Dije, la cosa es pagando de contado todo y así se le renova su licencia. ¿Qué puede hacer un conductor? Ya se hacia un lado porque no hay trabajo. Usted hablaba algo del director de tránsito. ¿Qué quiere decirle al director de tránsito, Rafael Horacio Núñez? Ah, es el señor que encontramos aquí ahora, que no tiene ni la máxima cultura para atender a un ciudadano. ¿Por qué lo dice? ¿Qué le hizo aquí en el parque? Le van a hablar. Escuché, vi un espejo muy claro con usted, con respecto a la moto eléctrica. ¿Sí? Usted le quiso explicar que no estaba ni contaminando y que era permitido por el Ministerio de la ley transporte. La ley 1383. Y el señor creo yo que no está ni siquiera empapado de qué es eso, porque llega a decir, no, hay que hacer un comparendo porque esto no, esto es... Es contaminación, eso no es permitido. Y es una moto, no es una bicicleta. Y eso es una moto. Ah, bicicleta. Entonces yo digo, primero tienen que darle cultura para que sepa qué es ese aparato. Y segundo, que sea berraco y atienda a un ciudadano como se merece, no con despotadas. Discúlpeme las palabras, y muy amable. No, está bien, hable como quiera, usted es santandereano y uno tiene, así no sea santandereano, uno tiene que expresarse con la verdad de frente, porque uno tiene que andar aculillado que le haga así nada, de frente, sin miedo, papá. Y cuando él se refería es que las bicicletas eléctricas no son moto, no necesitan placa. El director de tránsito decía que sí, que la ley, y le dije, doctor, si usted es director de tránsito tiene que conocer, porque si usted es director de tránsito y no conoce la ley, grave. Esa es una bicicleta eléctrica y según la ley 1383 o la Ley Nacional de Tránsito, dice que las bicicletas eléctricas no necesitan placa, no necesitan pagar impuesto, no tienen por qué pagar tampoco seguro obligatorio, ni siquiera se debe tener licencia para manejar una bicicleta eléctrica, como las que venden ahí en Bicicleta Milán, en el Boulevard Santander, carrera 16. Entonces, ¿por qué le piden a la gente dizque eso? Ay Dios, qué tristeza. Cultura es lo que tenemos y lo que necesitan muchos funcionarios. Ojalá este comercial lo vea la gente de la tránsito y todo. ¿Dónde es que debemos ir a revisar los carros, las motos? Y la gente torcida que hay por no dormir bien. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander invita a todos los interesados en participar del Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 a que lo hagan a través de la página web www.cinic.gov.co/concertacion2015 hasta el 26 de septiembre del presente año. Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga a CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Tenga cuidado que hay gente torcida. Por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. En Barranca Bermeja, la policía hizo un excelente trabajo investigativo. ¿Recuerdan ustedes que habían extorsiones, que habían sicariatos? Y en Barranca Bermeja cada cual hacía lo que quería. Pero no fue así, porque capturaron a un buñuelo o a un boliqueso, lo capturaron porque era el jefe de una banda de los W, una banda criminal. Mataban, atracaban, hacían de todo, prestaban las armas. ¿Quiénes son? La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de José Neftalí Arias, alias Neftalí, de 47 años de edad, Arnulfo Amado Elles, alias Michelín, de 37 años, y Luis Miguel Mesa Torres, alias Becar, de 37 años, quienes serían, según las autoridades, miembros de la banda delincuencial de alias W. En las últimas horas logramos la captura de 3 de las 15 personas que fueron judicializadas
por ser integrantes de la banda delincuencial DW, por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidio. Con estas capturas logramos esclarecer 8 homicidios ocurridos el año inmediatamente anterior. Dentro de esos 8 homicidios, es bueno resaltar 2 menores de edad. A los capturados, un juez de la República les indica de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. De acuerdo con la policía, Tabacrín se financiaba con el control de casas de expendio de drogas y su centro de acción serían las comunas 1, 3, 5 y 7. Hacían parte directa de la organización, prestaban sus viviendas para cometer los diferentes hechos punibles y eran personas que estaban directamente vinculadas en la comisión de los diferentes delitos que esta banda delincuencial desarrollaba en la ciudad de Barranca Bermeja. Y vuelvo y repito, sobre todo en hechos ocurridos el año pasado, que tras de un año de investigación, pues el día de hoy podemos mostrar ese resultado significativo a la comunidad de Barranca Bermeja. Dentro del proceso investigativo se logró la imputación a 9 personas, las cuales ya habían sido capturadas durante el pasado mes de abril. Cumplían todas las funciones como sicarios, actuaban como expendedores, traficantes de estupefacientes, comercialización, es decir, todos los delitos y las diferentes modalidades delictivas que ha tenido la ciudad de Barranca Bermeja están inmiscuidos en estos delitos. Los aprehendidos fueron dejados a disposición del juez primero penal municipal de Barranca Bermeja, que les dictó medida de aseguramiento y los envió a un centro carcelario. ¿Seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. ¿Usted que de cada 10 personas, 8 tienen parásitos, lombrices? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? ¿Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? En resumen, ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio? La acumulación de materia fecal puede causar un estado de putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. Somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Recordemos que el cuerpo no sana a menos que esté limpio por dentro. No hay más que una sola enfermedad, y esa enfermedad es la autointoxicación, el cuerpo envenenándose a sí mismo. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con FibroZen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video, como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel,
Fibrosen. Fibrosen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con Fibrosen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con Fibrosen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Ya sabe los teléfonos para que usted se ponga en forma, ¿no? La carne se le pudre a uno, por eso es que hay gente que se echa en un gas y no lo aguanta uno. Eso le quita los gases a uno, eso le quita el estreñimiento a las mujeres. Saludos en Medellín para Andrea Ramírez Hernández, también para Joana Villa, que nos sintonizan en Medellín y nos envían mensajes. Para mi amigo Enver Arias, el publicista, aquí está. También para Luz Elena Sandoval, para mi amigo Richard Duque y su esposa, para mi amigo el agente de tránsito Barragán de la Grúa, el agente de tránsito Bucaramanga, perdón, ahora está en obra, fiscalización de obras. También saludo para mi amigo el agente de tránsito de Floridablanca, Henry Peña, Ricardo Chacón, que también nos están sintonizando. Para el agente de tránsito Aguilar, que está enfermito, Dios mío, que el Señor me lo bendiga, le dé mucha salud. Para Augusto Villegas, agente de tránsito de la ciudad de Itagüí. Para la inspectora séptima del tránsito de Bucaramanga, la doctora Sandra. Para el líder de los motociclistas de San Gil, Juan Carlos Sánchez Cominos. A mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, del productor del canal TRO. Mauricio Niño, de Aguardiente Antioqueño. A mi amigo el mecánico de moto José Ramírez. El señor director de tránsito de Piedecuesta, Humberto Ortiz. A Martín Sepúlveda y a Liliana, de Mercado Campesino. A José Villamizar, director de tránsito de Cúcuta, con quien estuvimos hablando hoy. También para mi amigo Elio Galvis, de Audiocarse. A mi amigo el jardinista Gogi Ortiz. A Vivi Díaz, de la alcaldía, que también nos sintoniza siempre, y a Vicente Rincón Arias. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada el gobierno colombiano expulsó a dos estudiantes venezolanos y una vez se los entregó al SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia? ¿Por qué? Porque es que resulta que los muchachos le dieron la visa, el ingreso a Colombia como turistas y a otro como estudiante, y resulta que se pusieron a hacer actividades revolucionarias, políticas, insultaron a Antonio Navarro Wolf, apoyando a Uribe, en contra de los diálogos de paz del gobierno. ¿Qué tal, no? Y fuera de eso, le dieron permiso para que, le dieron la oportunidad de que se legalizara en el país, que pidiera asilo político, nunca lo pidieron. Este muchacho estudiante, del mismo acuerdita de ellos, pues no fue tan tonto, y ese sí pidió asilo. Tiene unos días. ¿Qué pasó? Al fin, ¿cuánto tiempo le dieron para que pueda otorgarle el asilo del gobierno colombiano a este muchacho venezolano? Bueno, ya estamos tramitando lo que es el asilo político. Ya paso a ser a la protección del gobierno, pues. Ya estoy protegido por el gobierno. Lo que me pase es a cargo del gobierno, pues. Tengo que seguir al pie de la letra lo que es el asilo político. Ya es un hecho que me aplico por eso. El estudiante venezolano Alfonso Caro espera que las autoridades colombianas respeten estos 5 días que le dieron de completa libertad en Colombia. Sin embargo, terminados estos 5 días, junto con su familia nuevamente llegará hasta las oficinas de migración con el apoyo de Naciones Unidas y ACNUR para que encuentre de alguna u otra manera una respuesta positiva, le den 90 días más de libertad en Colombia para no ser entregado a Venezuela. Pues Dios quiera que este muchacho haga las cosas correctamente y... Porque es que si yo voy a otro país, por lo menos yo voy ahorita al encuentro de motos en Venezuela, y en el encuentro de motos de Venezuela me pongo a hacer consignas, chao, contra Chávez o contra Maduro, lógicamente me meten al pote, eso sí. Saludos para mi amigo Julio, el motolíder de Girona, Julio, a Steven Saray de las Pymes, Julio, por supuesto, Steven Saray de las Pymes, que nos está sintonizando. Pero si no está pendiente, ¿qué tal? Y también para mi amigo, todos los que a esta hora están en sintonía. Espero que los señores de Gasoriente solucionen el problema y ese negocito que tienen montado, y la Superintendencia de Servicios Públicos demuestren que hacen las cosas bien. Dios me lo bendiga. Que tengan una feliz noche. Saludos, Montero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.